quiero respetar el protocolo. No, lamentablemente quisiera dar en nuestra memoria, pero es imposible. Lo que sí puedo decir que Siquio L.G. de la Rosa, de nuestra gestión en el comercio, no va a encontrar deudas de nuestra gestión. Algo insólito, pero creíble en este momento. Y quiero desearle toda la prosperidad, toda la visión, toda la misión. Le entregamos un carro encendido para que él le dé la continuidad y pueda también contar con nuestro apoyo para seguir acelerando el desarrollo de este municipio. Que Dios me le bendiga, me le dé salud a usted y a todas las autoridades que van a estar en la normativa y en la administración llevando este duro esfuerzo con una ley municipal que la viola el Estado y le manda menos de un 3 del presupuesto, y el sacrificio va a ser enorme. Encontré el ayuntamiento quebrado, lo dejo quebrado, pero solo con el esfuerzo del sacrificio de la buena gerencia podemos mantenerlo hasta que el Estado entienda que debe darnos el 10%. Que Dios le bendiga. Es un día memorable para esta sindicatura, a esta alcaldía, y es memorable porque hacemos una transición poco común en la historia de este municipio, sobre todo porque tenemos 3 sobrevivientes de esta pandemia, uno que entrega y 2 que recibe. Felicidades a todos. La Junta Electoral, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, después de comprobadas las credenciales de los miembros para la constitución de este honorable ayuntamiento, quien nos dirige las palabras en el candidato presidente de la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, en cumplimiento de los artículos 47 y 48 de la ley 176-07, promulgada el 17 de junio del año 2007, procede a la juramentación del alcalde, la vicealcaldesa, regidores y regidoras para el periodo comprendido entre el 24 de abril, que es hoy, el año 2020, al 24 de abril. El año 2024. En primer lugar, yo quiero darle gracias a Dios y a los médicos de yo estar aquí presente, tomando juramento. Fue un gran milagro que yo poder haber salvado esa situación. Así que, en un momento muy especial, estamos entre todos juramentándonos para hacer un gran trabajo aquí, en este ayuntamiento. Yo me voy a limitar a comprometerme en esta situación tan especial de unirnos todos, porque es un momento de unidad en la República Dominicana, sin colores políticos, de enfrentar el coronavirus que está acabando con la vida del mundo, del dominicano, y está mermando y limitando fundamentalmente a la clase pobre a muchas limitaciones. Y yo pretendo, junto con todos, unirnos, sumarnos también a lo que están luchando las autoridades de salud pública para hacer un bloque de trabajo para erradicar el COVID-19 de la República Dominicana, de San Francisco fundamentalmente y de todo el mundo.